Diego, a ver, más allá del básquetbol, se antepusieron ante muchas cosas, el 0-1 abajo, ante la adversidad, la presión de la gente, digo, hicieron un buen papel, igualaron la serie, se define el domingo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Sí, la verdad que era el objetivo, empatar la serie. Creo que pudimos asimilar todas las cosas que decís vos, la gente acompañó en buen número y muy bien el equipo en los momentos que por ahí se cayó un poco. Fuimos aguerridos y creo que hicimos un buen partido, pero ahora tenemos que llegar el domingo de otra manera porque va a ser un partido totalmente diferente. ¿Qué te gustó del equipo? No, me encanta cómo defiende el equipo. La verdad que se rompen los cuernos todo en defensa atrás, adelante se presta en la bola y no hay cero egoísmo y lo único que importa es ganar. Nadie busca el lucimiento personal y eso es una virtud de este equipo. Habitualmente, a ver, un jugador que llega arrebatado, que llega sobre el tiempo, se tiene que poner la camiseta y jugar, le cuesta la adaptación. Digo, vos dos partidos, no desentonaste, estuviste a la altura. Digo, ¿eso te deja tranquilo vos? Sí, yo es lo Te lo que. digo porque en el último cuarto, donde las papas quemaron, marcaste 8 puntos, hiciste jugar, te aplaudió la gente. Sí, no, es lo que trato de hacer, ¿no? Nutrirle mi experiencia a mis compañeros. Es para lo que me trajo Cabo y lo que hablé con él. Yo no vengo, yo ya jugué lo que tenía que jugar y lo que vengo acá es aportar y darle una mano. Y por suerte, todo lo que hablamos con él hasta ahora se está dando. Y lo importante acá, lo importante es que gane tiro y que pase esta serie. Después veremos el lucimiento personal. Cuatro jugadores superaron los 10 puntos. ¿Habla de lo bien que se pasa este equipo la pelota? No, es lo que te digo. El equipo tiene jugadores con los pies. Un jugador abierto le da el tiro. Nadie toma malos tiros. Por ahí se dan malos tiros en el juego porque es normal. Pero por lo general en otro equipo tenés jugadores que son un poco más egoístas. Los goleadores son egoístas, pero acá el equipo se va a la bola. Y el que está en la mejor noche, es el que anota. Y el domingo otra historia, otra guerra. No, es los playoffs, es partido a partido. Ellos tienen un buen técnico, nosotros también. Es un juego de ajedrez, hay que mover la ficha y tratar de hacerlo jugar mal a ellos y ellos van a tratar de hacerlo jugar mal a nosotros. Muy gentil, muchas gracias y felicitaciones por el juego, ¿eh? No, gracias a ustedes.